Es la de José Antonio Rodríguez, una guitarra con adelantado pedigrí musical. En 1984, con solo 20 años, José Antonio conseguía el título oficial de guitarra flamenca del Conservatorio de Córdoba, su tierra natal. Esta condición no le impidió, ni mucho menos, el baquetearse en los ambientes flamencos acompañando a toda clase de cantaores. Tales cimientos, unidos a su impecable técnica, han permitido que José Antonio Rodríguez se convierta en uno de los grandes de la generación que sigue a Paco de Lucía. Comenzamos nuestro programa escuchándole en un recital que ofreció en el patio de las Doncellas del Alcázar de Sevilla. Estamos en 1984 y ante un auténtico catedrático de guitarra flamenca. Thank you.
Fue en la década de los 80 cuando José Antonio Rodríguez se afirmó como un valor puntero. Lo consiguió de la única forma posible en el tan difícil como desprotegido mundo de la guitarra flamenca, compitiendo con su gozoso armamento musical. Se llevará los primeros premios en La Unión, en Jerez y Córdoba, todos de carácter nacional. También rivalizaría por el primer Giraldillo del Toque. En dicho trance le vemos en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Thank you.
Desde muy pronto, José Antonio Rodríguez, con esa carita de no haber roto nunca una corchea, dio sobradas muestras de su ambición polifónica. Es autor de obras sinfónicas como Guajira para guitarra flamenca y orquesta o El guitarrista azul. En 1990 presentaba su magno concierto para guitarra flamenca titulado Viento de Libertad. Le escuchamos a continuación en una soberbia farruca y de seguido nos trasladamos a la Bienal de Sevilla para recordar el estreno de aquel Viento de Libertad. Thank you.